Ana Frank era una niña judío-alemana víctima del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. El diario con su vida fue publicado en 1947 y se convirtió en uno de los relatos más emblemáticos de la ocupación. El monumento presenta su silueta semiarrodillada que representa a la adolescente cerca de la muerte en un campo de concentración en Bergen-Belsen en 1945. Para nosotros es muy emocionante porque este es un obsequio, una colectividad que está cumpliendo 100 años el año que viene, estamos cumpliendo 100 años organizadamente desde 1916 y nuestro comité está cumpliendo 75 años en este año y bueno, es uno de los mojones importantes que ratifica la integración que tenemos como colectividad judía a nuestra ciudad de Montevideo, al Uruguay en general, en donde mantenemos nuestra identidad, mantenemos nuestras tradiciones, pero vivimos en paz e integrados con todas las colectividades y con todo el país. Como una señal, como un mensaje para fortalecer la convivencia, para reconocer la riqueza de una sociedad que apuesta y valora las diferencias. En esta ocasión estuvo presente el embajador alemán en nuestro país, Heinz Peters, quien dijo que es importante dar nombre a las víctimas. Lo que importa, pienso yo, que ante el número increíble e incomprensible de los muertos por causa de la Shoah, es muy importante dar nombres a las víctimas. Y eso es un lugar donde hay una víctima, un nombre, un destino, una historia que lo hace inteligible a los jóvenes de hoy, cómo pasó y qué pasó en ese tiempo que es tan lejano para los recién nacidos.